Bienvenidos a un nuevo programa de Caballos Criollos. Hoy desde el predio de la Sociedad Rural de Palermo tenemos para compartir con ustedes la primera parte de la Expo Palermo 2017. Excelencia tanto en morfología como en funcionalidad. No se lo pierdan. Soy Lucía Trotz y Caballos Criollos. 20 años empieza así. De la Sociedad Rural Argentina, en compañía del señor Alberto Rueto Güeme, en este caso árbitro de lo que es el campeonato morfológico, en este caso en categoría macho. Realmente, Alberto, el trabajo del árbitro con dos jurados extranjeros hace que también hace el crecimiento a todo el conocimiento y a la evolución de todo lo que estamos haciendo dentro de la jura de la raza criolla, ¿no? Sí, creo que es muy bueno este intercambio de jurados entre los países porque amplía la visión de todo el mundo, ¿no? Y además, nos vamos dando cuenta que los conceptos son muy parecidos, que el tipo de caballo es muy parecido, y me parece que eso nos va a hacer crecer a todos, definitivamente. En ese trabajo que, de integración, ¿influye muchísimo también el gusto personal del árbitro ante lo que quiera, obviamente, jurar el jurado que está oficializado? Me parece que trabajamos bastante, los últimos dos años estamos trabajando mucho en con los jurados de los dos países, de los tres países, ¿no? Y me parece que ya empiezan a marcarse pautas técnicas en donde por ahí el gusto personal obviamente siempre aparece, pero ya la pauta técnica es mucho más determinante, ¿no? Uno busca armonías, busca determinadas angulaciones, busca caballos con mucho sello racial, y entonces me parece que esa búsqueda de criterios técnicos ayuda a que todos nos entendamos un poco mejor y el gusto personal se queda un poquitito al costado. ¿Cómo viste el balance general de la categoría macho? Bien, muy buenos padrillos, excelentes, unos cuantos. Hay varios padrillos, bueno, todavía nos falta el gran campeón, pero, pero creo que hay en todas las categorías, en todas las, hay animales muy buenos, muy interesantes, y va a ser muy entretenida la final, me parece. Me hicieron arbitrar en un momento bastante complicado en los adultos mayores, pero creo que no, hay caballos muy, muy, muy interesantes. Eso hace bien, yo creo que ese tipo de, no digo que es de duda, porque obviamente son dos gustos de dos jurados y que obviamente intervenga un árbitro, hace importante que tres opiniones estén, digamos, acorde, donde se liman pequeños detalles, pero la coincidencia es la misma, ¿no? Es decir, son gustos nada más. Sí, a mí me tocó también al revés, ¿no? Ser jurado y llamar a árbitro. Nos pasó en otoño con Santiago Tapia cuando jurábamos, y no es como la gente cree que uno está con cada caballo. Pasa muchas veces que entre los dos por ahí tomar una decisión, que es preferible buscar un tercer criterio y hablarlo y verlo y que, bueno, que define por ahí el que está afuera. Pero no necesariamente siempre hay uno con cada caballo y la cosa es distinta. Creo que a mí el tema del jurado doble me gusta mucho. Me parece que primero, desde el lado de los jurados, nos ayuda un montón, porque ese intercambio de criterios es muy bueno y muy sano durante toda la jura, y me parece que ayuda también a la tribuna, porque es mucho más didáctico, es más interesante, y la posibilidad de que exista un tercero afuera, que en cualquiera de las circunstancias pueda dirimir alguna situación, a mí me parece muy bueno. Bueno, Alberto, queríamos escuchar tu opinión. Obviamente estamos levantando el testimonio de todos los jurados que están oficializados por nuestra asociación. Gracias, Walter. Vuelvo a decir lo que te digo siempre que estoy en este programa. Extraordinario tu trabajo, extraordinaria la difusión, extraordinarias las posibilidades que tiene. Uno anda por el país
Y llama la atención cómo el domingo hay mucha gente que está esperando las 11:30 para ver el programa. Así que te felicito. Ojalá esto siga por mucho más, que siga creciendo y que podamos seguir con este programa por muchos años más. Ahora me encuentro en compañía del señor Ricardo Matome Ave, que está a cargo, obviamente, de la categoría hembra. Caio, realmente un trabajo interesante el árbitro y interesante también esta integración de tener doble jurado, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre es interesante estar en pista y mantenerse actualizado. Y bueno, estar con dos jurados extranjeros, que son de los principales jurados de los países vecinos, juntos. Y bueno, siempre uno va sacando experiencia, se va fijando lo que van eligiendo. Hay que estar permanentemente actualizado y la verdad que es una excelente forma de hacerlo. En el trabajo del árbitro, ¿definís obviamente vos cuando es decidido por llamado por los jurados o obviamente hay algún tipo de comentario por parte de ellos que realmente hace también una base de conocimiento de lo que vos tengas que jurar? No corresponde. Ellos directamente a uno lo llaman y le dicen estamos entre tal yegua y tal yegua, y bueno, y ahí uno, por supuesto, las mira, miras a plomo, las hace caminar un poco, y cuando te decidís le das el resultado. Pero nosotros cuando vamos no sabemos qué jurado está por cada yegua, ningún comentario de ellos de nada. Tiene que ser en la mejor manera, si es totalmente objetivo, ¿no? En todo este jugamiento participaste varias veces de tu decisión. ¿Cómo te viste? No, me tocó una decisión en potrancas, dos potrancas muy buenas, realmente potrancas excepcionales, que calculo que iban a estar bien arriba en los campeonatos. Y bueno, entre las dos que me dijeron, que eran las dos muy buenas, yo coincidía que eran las dos mejores de la categoría lejos, me tuve que inclinar por una, pero muy finito fue la diferencia porque realmente las dos eran buenas y parejas. Caio, un pequeño avance nada más de lo que va a ser tu remate de Mercedes. Mercedes el 8 de agosto, 23 remate anual, ya van pasando mucho. Y bueno, como siempre, una fiesta que hacemos la familia de caballo, de toro, vaca, de todo. En caballos llevamos 15 padrillos, 35 yeguas y potrancas y 20 montados más o menos. En la Sociedad Rural de Mercedes a la 1:30 de la tarde empieza el remate. Muchas gracias, Caio. A vos. Si se perdieron algo, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, programa Caballos Criollos TV. Y quédense ahí, que todavía queda mucho más de la Expo Palermo 2017.